¿Qué dijo? ¿Dónde está? No. Pues sí, coño. Condu. Que tengo que pagar. Isaac. ¿Arriba, arriba del todo? No. Aquí. Y estos cuatro. 3, 3, 6. No, no, que ahí donde va la pasta ya. Bueno, es ahí lejos del chiringuito. Estos cuatro de aquí. 3.26, es 0.20, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. ¿Eh? ¿Eh? Todos somos sanitarios, tenemos el curso de primeros auxilios, todos. La única cosa que hay que hacer es... A ver. Si te matan a ti y yo estoy a tu lado, yo no te puedo curar a ti. Te arrastro aquí y tú lo curas. ¿Lo habéis entendido? Tres. Se lo tengo, compañero. Vamos los dos juntos. Te lo llevas al. Me matan próximo. A mí. Él no me puede curar a mí. Me tiene que arrastrar a cualquier otro compañero mío de mi equipo, a cualquiera, al primero que haya, y entonces sí me puede curar. ¿Vale? ¿Para qué? Evitamos. Me matan, me cura, me matan, me cura, lo curo, me matan, me cura. Vamos a evitar eso, ¿vale? Entonces, muy sencillo. Matar a este compañero a ti, matar a ti, tú coges, lo arrastras a él. Tú no lo puedes curar. Tiene que curar el siguiente compañero que encuentre. Pero lo tienes que llevar. Pero lo puedes dejar si quieres, no. Si no lo quiero arrastrar, no lo arrastra. Si lo quieres dejar ahí, que se pueda arrastrar. El compañerismo. El tema está. Habrá también respawns. Habrá respawns también. Habrá respawns. En el momento que alguno vaya por ahí solo, que siempre el campeador, pues en el momento que alguno vaya solo y no lo cure nadie, ni haya nadie a su lado, podrá ir a respawn. Pero bueno, dime. ¿Puedes curar al enemigo? ¿Puedes curar al enemigo? Eso ha pasado, ¿eh? Ha pasado. Claro, sí, pues ya digo porque ha pasado. Claro, claro. Que quede claro antes. Si alguno es tan amable, ¿te amable de curar al enemigo, oye. Tan amable, ¿qué ha pasado? Oye, cambiar de camello. Eso no pasa. Cambiar de camello. A ver, si lo estás curando al enemigo por detrás, te puedes curar. Igual que fue un amigo, no lo es. Te mata un amigo, te mata. Son padrillos, te curas a la... Estaba metido por ahí dentro. Llega y empieza a curar. ¿Qué ha pasado? La borracha era como... Locura, ¿eh? ¿Vale? Bueno, vamos a sortear el campo y le dejamos una moneda. No, en la cara tenías que pegarle. Equipo azul, elegí campo arriba o abajo. Chicos. Dani, tío, no, es jugador. Sí, tampoco. Arriba o abajo. Abajo. ¿Quién ataca y quién defiende? Arriba. Eso lo dice al final, por eso va de rueda sorpresa. Es en emisora, ¿eh? Arriba. Vaya, vaya mierda. La... Y luego si estáis ahí en el valle de colores. Yo sé lo que tengo que hacer. Yo no juego nunca. ¿Qué quieres hacer? Abajo. Vale, abajo. ¿El qué? Mejor, porque arriba me han dicho que para acceder al spawn te cagas. No era que jugué, me dijeron, porque yo estuve, me tocaba abajo y soy menos mal. Todo el material este lo vamos a distribuir por el campo, ¿vale? Estará dividido. El misil lo pondremos en un sitio, el otro misil en otro sitio, lo que sería el lanzador en otro sitio, y el maletín, que es el que puede lanzar los misiles, en otro sitio. Entonces, como atacáis de abajo hacia arriba, situaréis al final de todo, ¿vale? Donde tenéis vuestro respawn. Distribuiremos todo el material por el campo. Vosotros tenéis todo el territorio para vosotros, ¿vale? Todo el campo es como si fuera vuestro. Entonces, lo que tenéis que hacer es proteger cada elemento del lanzamiento. Y vosotros lo que tenéis que hacer es intentar capturarlo todo y montarlo en una zona que os diré, que será la zona de lanzamiento. Cuando lo tengáis todo montado junto con el maletín, podréis lanzar los misiles, ¿vale? Y lo que sea. Si tienen todo ya conseguido, ¿cómo podemos impedir el lanzamiento? Que no, quitándole el maletín. Vale, lo si demás el maletín se queda, no pueden lanzar. Los demás se quedan en se puede sitio. Quedar en lo demás allí, pero si lleváis el maletín no pueden lanzar. Vale, vale. El caballete tampoco. ¿El qué? El caballete, digo. No, porque no, son... Pero tienen que tener el hombro. Tienen que tener la espalda. Los cuatro elementos juntos. Si los cuatro elementos no pueden lanzar. Si falta el misil, uno de los misiles, o falta el trípode, no pueden lanzar. Sí, no, era por si consiguen todo, a ver cómo podemos pararlo. Si consiguen todo, aunque os llevéis el maletín, ya vale. Vale, era por saber si vale la pena seguir luchando hasta abajo y conseguir... Una vez esté todo montado... Una vez esté todo montado... ¡Está pidiendo fiesta! Una vez esté todo montado, lo único que podéis hacer es llevaros el maletín. No llevéis un misil, no llevéis el otro, aunque os llevéis el maletín, ya está. Se lleve al tío. El Adrián se lleva la pólvora, ¿eh?
capaz de llevarse la cobre. Bueno, la regla no es de cobre, no es de cobre. No, el portador del maletín no, el portador de todo. El maletín sí tiene cobre. Cualquiera puede coger las cosas, pero solo una cosa. Hoy no hay ingenieros ni historias seminales. Si tú llegas allí puedes coger, pero solo una cosa. No puede ser un misil y de paso me encuentro otro, hostia, me llevo el otro y voy a no. ¿El equipo rojo lo puede recapturar? Lo puede recapturar. A quien maten, portando cualquier cosa, dejáis en el sitio. El equipo rojo lo recupera y lo lleva a su sitio. ¿Se puede esconder, no? No, no se puede esconder. Lo pondremos visible. El, que lo el equipo rojo, si lo recupera, tiene que dar un sitio fijo. No lo puede llegar. O sea, nosotros vamos a atacar, no consigo montar, ¿no? Se va a su sitio, ¿vale? No puede coger y esconder en otro sitio diferente. Si ponemos un misil en una casa, ese misil tiene que venir a la casa. ¿Vale? Bueno, ¿qué más? Regla de enfrentamiento. Estoy sin emisora. Pone aquí distancia 5 metros de seguridad. No tengo baterías. Para tiro. Ay, perdona. Para sí, sí, nivelar. Francotiradores, 30 metros. ¿Eh? 30 metros. Cuidadito, con los francotiradores. Es responsable. No quiero... ¿Te he dado? ¿Te he dado? Oye, ¿te he dado? No, le das y punto. Porque te va a decir que no, el otro. Sigues disparando hasta que... Claro, le das pedazo. Tú ves que parece ser, pues sigues un poquito y si ves que estamos algunos por aquí, oye, mira, me parece que él no se muere. Ya me arrimaré yo a él, así pegadito, y le dispara, dispara. Y entonces ya verás cómo se muere. Ya está, es así de fácil. Entonces no, no te acerques a mí. ¿Qué? ¿Eh? No te acerques a mí. Llevo un imán para las bolas. No, la Tania, la Tania. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? De organización. El número uno. Vale. Si pasa cualquier cosa, el número uno. ¿Vale? Líderes del grupo, doy los mapas, si queréis. Al sitio, estoy al otro. ¿Cuánto llevas de mapas? ¿Cuánto llevas? Uno lleva igual que no. No, yo no. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Toma, son cinco mapas para vosotros, cinco mapas para otro. ¿Tú qué has estado? Es que este plano es muy diferente que me dieron. La otra vez en color. Vamos a organizarnos por grupos. ¿Dónde estamos? No lo sé. ¿En poblado? Puede ser. ¿Vas con los pavos? ¿Cochoza? ¿Vas con los pavos? No. Júntate con ellos. Como que el campo es de aquí para allá. Ah, vale, vale. Igual estamos por ahí. El poblado puede ser que sea aquello de arriba, ¿eh? Que de repente los contenedores. Un ataque aéreo, un tiro de mortero, o yo qué sé, que se me ocurra. Hay kinderes. Perdón. ¿Esto qué es? ¿El poblado? ¿Estamos aquí nosotros ahora? Entonces, muy sencillo. Si yo digo, por ejemplo, yo te llamo, te digo... Ya tienes un tiro de mortero, pues muy sencillo, ¿qué coordenadas quieres? La coordenada que hay allí, ahora, y si, bueno, se vea por allí, agua, ¿cuál mata a 5 o 6? Si pensás organizar venir, ¡corre! Yo creo que me parece que estamos por aquí. Perdón, aquí, porque me parece que el poblado son los contenedores aquellos verdes. Es un cerdo este chaval. ¿Qué va? ¡Clítoris! ¡Que sale movida a la foto! Anda. De lado porque no te conviene ajustar. Yo con la L. Bueno, pues yo ni eso. Me estoy sacando carnet. Esto es en el poblado, ¿no? Poblado indio. ¿O la cabaña o qué? He cogido y organizado un poco a la gente en equipo. Con dos, 6-4, ¿no? Con dos, 6-4, ¿no? Spack y Warlock. A ver, no nos confundamos de arma, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Y el mango lo tengo el mismo, pasa que no se lo he puesto hoy. Sí. Pues mira, te explico, lo que hemos hecho, o sea, ha sido organizar un equipo de 5, ¿de acuerdo? Y el otro equipo va para 10. Yo he cambiado el la goma del hopper y el muelle. Yo nada. Es que me iba a pasar. Pues bueno, me iba a 370. Pues estaba venido siempre. Y uno que investigue dónde está y lo lleve todo hacia aquí. Tenía toque, tío. ¿Dónde hay que traerlo? Y el punto y el punto es dos de igual, el de compré. El mismo que el tuyo, ese va de coña, tío. ¿Qué queréis hacer vosotros? Os conocéis el terreno y sois más compactados. Casi mejor vais vosotros de asalto con otro grupo. ¿Eh? ¿Vale? Sí. Tenemos yo. Entonces vosotros sois grupo 1, yo soy grupo 2 y ellos son grupo 3. Aquí ellos no tienen. Hay que tomar la casa de abajo primero, ¿no? Todo el tuyo. En un momento, joder, no, no podemos más, de verdad. No ves, tío. Ya te explicaré. El otro también son los también. Así que bueno. ¿Qué queréis? ¿Ir por arriba, que lo conocéis? Nosotros vamos por abajo, por la meseta. Vamos así a atacar los dos a la vez. Sí. Enviamos dos grupos, uno por aquí arriba y otro paralelo. Sí, uno para arriba, a ver si...
Yo es que como vosotros ya conocéis el terreno, lo más lógico es eso. Lo que yo lo que creo que harán es cuando vean el misil, ahí se quedarán. Y luego será chungo para sacarlos, porque no está regla. Seguramente. Pues bueno, entonces está. Entonces el respawn es donde has dicho tú, Gorgon. Yo voy con vosotros. Digo, el respawn es allí. El respawn es ahí en el túnel. Vale, vale. Ahora viene Ricardo, normalmente sí, pero cuatro cosas, ¿eh? Yo no sé. Así bueno. Era para dejar las bolas. ¿Qué os parece si se quedan ellos abajo en la caseta? Para ellos, ¿no? Sí, que se queden ellos abajo en la caseta para que ellos no puedan venir hacia exacto, aquí. Para que cuando nosotros consigamos cogerlo, el misil, que tengamos la retaguardia. Sí. Nosotros vamos paralelos a vosotros, sí. ¿Vale? Nosotros me los llevo yo a ellos para coger y localizar los misiles. Sí, vosotros vais presionando. ¿De acuerdo? En cuanto a esto, como vamos nosotros los dos grupos, yo creo que arriba es la zona más complicada porque es donde nos embotellamos. Lo que pasa es que uno puede ir por arriba, pero el camino y otro un poquito más bajo, pero por la ladera igualmente. Nosotros iremos más bajos, ¿de acuerdo? Ellos no se conocen el terreno, vosotros como ya os lo conocéis, es la pobre de visto, esquina, los arenas y todo. ¿Cobra, te ha quedado claro? Esta tengo. Bueno, nosotros es que defendemos a gente. Una cosita, el tema choza. Si la bola entra y os da, estáis muertos, y viceversa. Podéis disparar a través de la... ¿No? Como si no hubiera pared, ¿vale? No hay pared en la choza. Si os da, estáis muertos. Oye, el respawn es aquí, ¿no? Yes. Aquí, bien, en la bolita, ¿no? Aquí, mismo. Ah, pensaba que era en el túnel. Ya está bien aquí. Podéis salir, ¿no? Supongo que sí, sí, no he dicho nada de dos, ¿no? No, no. Entra y salir, ya está. Perdida. No me contaba. ¿Qué va? Pues mira, que a los del equipo que no les gusta, mira, bueno. Está guapo, está guapo. Y el nuevo ese que ha salido, así con este multijuego. Vuestra Almería. Vuestra Almería será las balas de paja, el tiro con arco, ¿vale? ¿Qué? ¿Sí? ¿Mandy? El tiro con arco, zona de tiro con arco, sí. Será vuestro polvorín. Ah, vale, hay que llevarlo ahí. Respawn aquí donde estamos. Vale. ¿Vale? O sea, ahí hay que llevar el misil, ¿no? Ahí tienes que llevar el misil. Bueno, el misil no, todo. Todo. El trípode, los dos misiles y el maletín. Una vez tengáis el maletín en posesión con todo, partida acabada. ¿Vale? Se supone que habéis podido lanzar el misil y habéis destruido lo que, yo qué sé, lo que queráis. Lo que os dé la gana. El PP. ¿Vale? El Parlamento entero. Bueno, pues eso. Que le jodan, como decía aquella. Todos. No sé si habéis hecho la estrategia. ¿Sí? Sí, sí. Pues venga, a jugar. Al ataque, venga. Al ataque. El respawn no has dicho nada del respawn. Aquí. Pero llegamos y nos vamos. Sí, bueno, las reglas son de curación, las que os explicaba antes. El sanitario, o sea, no hay sanitario. Sí, sí. Pero tú tienes que arrastrar a tu compañero a otro compañero, ya está. Pero si yo vengo al respawn, sales y entras. Bueno, o sea, entras y sales, perdona. Oh, chicos, vamos. Sales y entras. Estamos por aquí. El camuflaje es muy bueno, ¿eh? Sí. Ya está. Vamos, tres y. Vamos, vamos por aquí abajo. Vamos a llamar. A menos hasta el tablero para apoyar a nuestros compañeros, ¿vale? Una cosa, la estrategia. Si matan a uno, el binomio lo recoge y lo retrocede. ¿De acuerdo? No nos metamos. Vamos a trabajar. Uno controla arriba. Ya el Franco. ¿De acuerdo? Ahí abajo están los muertos. Venga, vamos. El punto de reunión es ahí arriba. Vale. Paralelos, vamos. Dentro del arco, escóndete. Gorgon. ¿Vengo? Te quedas aquí, cúbreme, voy a... Yo cubro, bájate. ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ah! Me llega. Hoy.
Cúralo. Vale. Tócalo. Ya está. Tenemos que ir para allá, ¿eh? ¿Dónde está el resto del sitio? Barney está aquí arriba. Vamos, tío, que esto no va por metro, va por horas. Hay que avanzar. ¿Por por ahí? ¿Eh? Sí. Lo mismo pasa que van para allá. Vale, tenemos que presionar por aquí, esos son nuestros. Vale, nosotros hay que presionar por aquí. Cuando venga, vamos arriba. Subimos un poco más arriba, ¿eh? No, hay que ir paralelos, sí, arriba sí, están sí. Los mercenarios. Vamos arriba y tiramos para allá. Cuidado, muerto. Barney, está por allí, ¿eh? Tenemos que avanzar, ¿eh? No hay que subir. Está allí, sube. Muerto. ¡Oh! 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 Pero huevos. ¿Estás muerto? No, estoy vivo. ¿Estás vivo? Sí. ¿Muerto? Oh. Vale. Ahí y uno se ha ido para abajo. Vale, eres el que cura por el suelo. Muerto. Es decir, muerto y sanitario. Creo que te han dado, eh. Vale. A ver. ¿Me curáis? Tenemos que darle cobertura. Yo te curo yo. Ya está, si estamos aquí. No. ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Ah! ¡Muerto! Oh. Buena. Lo siento, cortame un dedo, he fallado. Estoy en línea. No puedo. ¡Muertos! Moni, si yo me tiro, ¿puedo curar? Si tú te tiras, puedes curar. Una puta, pues graba esto. Lo tienes que llevar. Esto, que vas a flipar. ¿Por qué grabar? No, ya lo grabo yo. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! Me lo tienes que llevar a uno. No, yo me puedo tirar. No. No hay que llevarlo a un compañero. No, si es el binomio. Si es el binomio, sí, si yo me tiro, no. Estabais dos juntos, le dije que sí. Vale, de acuerdo. Estabais dos. Venga, acércame a la boca. Cuenta 10, venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Venga, chao, bien. ¡Me duele! ¡Ah, puerta! ¡Ah, en mi espalda! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¿Dónde está? ¡Muerto! Thank you.
Franco. Franco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Vamos avanzando? Sí, aquí avanzando. No, no. ¿Alguien ha perdido un cargador de gas? ¿Cargador de CO2 de pistola? CO2 de pistola. Pues nene. Hay una eliminada que la he eliminado yo. ¿Y el otro? Después vendrán a saludarlo. No sé si hay más. ¡Mierda! Joder, el cargador. ¿Han visto a alguien? ¿Eh? ¿Hay alguien? Sí, está abajo solo. A las 12, Gordon, a las 12. Gordon, quieto, bájate, bájate, está allí, muy bien. ¿Puerto? ¡No, bien! Uno, dos, seis, siete. Venga, vosotros dos, vamos a sacarlo de ahí. Yo te sigo, Condu. Está allí. ¡Muerto! 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 La idea era buena, ¿eh? ¡Muerto! ¿Sí? ¡Se te caen los pantalones! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No hay uno allí. Movimiento, fuego, movimiento. Vas tú y luego te sigo. Hostia, cuidado, allí. Allí. No, 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 que no dispara. Sniper al fondo. Detrás de un árbol. Voy a la casa. ¿Quién está muerto? ¡Muerto! No podía. ¡Muerto! Ya te ha ido. Y es de los míos, creo. ¿No? Sí. Es que yo no me voy a salir ya. Perdona, perdona. Salven los de abajo. Sniper a tu derecha, bájate. ¡Ay, ay, ay!
muerto. Ya le paso. Yo no soy de tu grupo. Me puedes curar al momento, ¿no? ¿Te curas tú mismo? Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Queda abajo, ¿vale? Queda abajo. Bueno, arriba, uno, arriba. ¿Tienes uno? ¿Lo ves? No. Entre el pino y la caseta, arriba. Tienes justo el límite de la caseta, y un pino a su derecha. Sí, me están listando. Esa es. Vigila, vigila, vigila ahí, vigila ahí, vigila ahí. A tu margen, a tus 12. Nos vienen por aquí arriba. ¿Vienen también para arriba? Sí, por el camino. Moni, mira al Franco. ¿Cómo lo tenéis aquí abajo? ¿Estáis muertos? No. ¿Cómo lo tenéis? No, no, ¿cómo lo tenéis? Creo que es un par. Abajo. Abajo, no necesito ni nadie. Vale, escucha, ¿sabemos dónde está el trípode? ¿Dónde está el trípode? ¿Está el guardo por aquí? Muerto, muerto, muerto. 9, 10, ¿dónde está el guardo? ¿El guardo? Sí, no, me acompañan a mí de ver uno. Lo he perdido. He perdido mis cuadros. ¿Tú también? Sí. ¿Estás muerto? No, no, yo no. Al Gorgon, al Barney. ¿Estás por ahí, no? Es que tendrían que estar por aquí, es el cuello de ella, ¿no? Sí, quizás los están rodeando, no sé yo. ¿Aquí? ¿El Niri? Mira, por ahí va uno de los nuestros. ¡Uno, dos! ¡Vamos, limpio! ¡Otro! ¡Limpio no! Muy buena, sí, sí. 70. ¡Vamos, vamos! ¡Limpio, limpio! No sé cuántas bolas ya he gastado ya. Ya me he quedado sin más. Yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perdona, perdona, ha sido la ráfaga. ¿Muerto? ¡Oh! Silbato o algo. ¿Cómo será COVID? Se ha acabado la partida, ¿eh? Sí, sí. Pero yo me lo pongo por si acaso, yo no me la quito. ¡Vale, Ricardo! ¿Dónde estaba? Yo con el grupo 1. Bueno, grupo 1. Vamos. Menos mal que vas en el mismo coche que el Bernie, ¿sabes? ¡Hostia, ven! ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo?
Si tuviese radio sabría, güey. ¿Dónde estáis? Oye, de la cámara. Lo mismo que hemos hecho hasta ahora, ¿vale? Y el resto. Ha salido bastante bien. Pero ahora, mira, vamos a aplicar eso, vamos a aplicar eso ahora. Vale. Mira. Los muertos. Una cosa se me ha ocurrido antes, ¿vale? A este señor le disparan, lo matan, está con el pañuelo, ¿vale? Esperando que vengan a salvarlo. Yo me acerco, que lo he matado, lo toco y lo elimino. Entonces tiene que ir a respawn por cojones. No lo pueden curar, ¿vale? Pues va a ser que lo mismo y añadido. ¿Eh? Lo mismo y añadido. Añadido. O sea, vale. Funciona todo igual, lo que pasa es que si yo le doy a él, me puedo acercar y rematarlo, ¿vale? Lo toco, una vez lo he tocado físicamente, lo he rematado. Hala, pero acércate. Exactamente. Acércate, ahí está. Ahí está. ¿Eso que conseguimos? Conseguimos que el otro tenga que respawn obligatoriamente y que tenga que perder tiempo. Nos arriesgamos a acercarnos y que nos maten. ¡Hola! ¿Quién te ha matado? ¿Qué, tío? Se ha matado Paco. Que soy yo. ¿Vale? ¿Habéis entendido? Sencillo, ¿no? Vale. Pues a ver qué pasa. ¿El respawn de los rojos? Ahí abajo, donde la esquina. Donde antes. Nos despegamos de ahí y dejamos el maletín. No, vosotros, perdona, no, vais arriba. ¿Los rojos arriba dónde? Donde antes, en los neumáticos, la pila de neumáticos negra. ¿Dónde? Donde estábamos atacando, coño. Cha, ¿y nosotros no nos podías poner el respawn más lejos? Ahí, hombre, aquí al lado. Ahí al lado. ¡Al turrón! ¡La puta! Pero os podéis revivir por el camino. ¿Tienes todos por abajo? Allí hemos matado a unos cuantos. Hemos decidido dar la vuelta y rodearles por aquí. Pero de ahí nos están dando. Claro. ¡Qué buena! Los dos. ¿Tú qué vas con una lipo? Sí. ¿Y atrás? Bueno, pero estamos cubriendo bien aquí. Sí, estamos ahí, tenemos ahí. Y usted que en medio, allí tenemos dos o tres. Ya quedamos con nosotros cuantos. Venga, corre, corre para allá. Uno, dos, tres. Nos han robado el maletín, toma. Hay que coger y tomar esa posición. Tienen que llevar el maletín allí. Por aquí tiene que subir. O sea, que vamos todos para allá. Cuidado, que estén disparando. Es posible que los tíos estén subiendo por arriba y dando la vuelta. ¿Dónde está? ¡Barney! ¡Barney! Barney. ¿Cómo? Barney. ¡Barney! Borrado el nombre de Barney. ¡Vente con nosotros! Cuidado, 12 en punto. Blanquearlo. Por arriba, vamos.
¡Muerto! ¡Un, dos, uno, tres, dos, cuatro, tres, cinco, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡No tiene balas! Pero por atrás, porque no se ha visto, estamos aquí nosotros. Han entrado como un grupo de rubanos, han llevado el cobre y nadie los ha visto. Muy bien, tío. Muy buena, ¿eh? Yo pensaba que vendían por aquí, no quedaría una vuelta.